Las campañas previenen, informan, educan, refuerzan la conciencia y cuando se refieren a la salud son indudablemente de interés público. Para hablar de la campaña nacional de prevención de cáncer de piel, invitamos a la doctora Carla Minaudo. Y aquí está. Hola Carla, bienvenida. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Carla, si bien cada tumor tiene sus particularidades, nos interesa saber cuáles son las que definen al melanoma. Bien, el melanoma es un tumor que se origina en las células de la piel que se llaman melanocitos. Los melanocitos son las células que forman el pigmento de la piel. Puede aparecer, principalmente aparece en la piel y también puede aparecer en las mucosas. Aunque hay melanocitos en otros órganos y allí también pueden asentar melanomas, por ejemplo, en el sistema nervioso central, en el mesenterio, en el oído interno, hay otras localizaciones. Pero en su gran mayoría el melanoma se localiza en la piel. Esto hace que sea un tumor que puede ser detectable por la persona misma. Es visible. Es visible. Entonces puede ser detectable en fases tempranas si nosotros aprendemos a reconocer cuáles son las lesiones que potencialmente pueden ser un melanoma. Esa es una de las particularidades importantes que tiene, es decir, es fácilmente detectable si uno está entrenado en hacerlo, por medio también de algunos estudios que se pueden hacer, como la dermatoscopía digital, donde se hace un estudio periódico de las lesiones pigmentadas. Esta particularidad clínica hace que el melanoma tenga cierta importancia en cuanto a lo que es la educación a la población porque, como te decía, cada persona puede detectarse cambios en lesiones pigmentadas que pueden potencialmente ser un melanoma y consultar a tiempo y que esa consulta haga una detección precoz de una lesión que es potencialmente grave si no se detecta a tiempo. Eso clínicamente. Después, en la parte biológica, el melanoma es un tumor que es particular por su agresividad, porque es el tercer cáncer de piel en frecuencia y es el, digamos, dentro de los tipos de cáncer de piel que más observamos, que tenemos los carcinomas vasocelulares, espinocelulares y el melanoma en tercer lugar, a pesar de ocupar este tercer lugar, es el que mayor mortalidad causa dentro del cáncer de piel. Es decir, de las muertes por cáncer de piel, el 90% son por melanoma. Ahí radica su importancia y su particularidad en cuanto a lo que es la biología y el pronóstico que tiene. Y después, además, tiene particularidades moleculares especiales que podemos ir charlando de acuerdo a lo que vos quieras conocer. ¿Las células del melanoma mutan? Sí, cualquier tumor tiene mutaciones
Y el melanoma es uno de los tumores donde mayor cantidad de mutaciones se han encontrado. Estas mutaciones son muy importantes, es importante conocerlas porque, por un lado, nos permiten comprender por qué el melanoma es tan agresivo, porque al tener mutaciones hace que pueda, de alguna forma, escapar al sistema inmunológico que normalmente reconoce a las células tumorales a través de ciertas proteínas que los tumores expresan, y el melanoma puede alterar la expresión de sus proteínas por estas mutaciones y de esta forma escapar al sistema inmunológico y le permite tener una mayor agresividad, un avance en el sistema linfático y hemático y así promover su crecimiento y sus metástasis. Esos son uno de los tipos de mutaciones. Después hay otros tipos de mutaciones que le permiten multiplicarse en forma irregular y exagerada y escapar a los sistemas de control de, que las mismas células tienen. Es decir, una célula cuando empieza a multiplicarse en forma exagerada tiene mecanismos intracelulares que detectan esta proliferación anormal y frenan ese crecimiento. Sin embargo, en el melanoma, al igual que en otros tumores también, se ve que esas proteínas no pueden controlar el crecimiento porque están mutadas y no funcionan como un freno a la proliferación de las células, y entonces el tumor empieza a proliferar en forma exagerada y exponencial. Hay más de 300 mutaciones que se han detectado en el melanoma, y estas mutaciones, bueno, le confieren todas estas capacidades. ¿Cuál es la incidencia de este tipo de cáncer en nuestro país? La incidencia se calcula alrededor de 1,2% dentro de lo que es cáncer de piel. El año pasado se habló de unos 1.500 casos y alrededor de 500 muertes por melanoma anuales. ¿Es correcto decir que el pronóstico del paciente se mide en décimas de milímetro de profundidad? Sí, es correcto. Se ha visto por diferentes estudios epidemiológicos que se vienen realizando desde hace mucho tiempo, se vio que dentro de los factores de riesgo que acarrea el mismo tumor, uno de los principales, o el principal, es el espesor de la lesión. ¿Cómo? A ver, explícamelo. Te explico cómo es. Los patólogos diagnostican el melanoma por la biopsia de piel que nosotros realizamos, ¿no? Entonces, ellos, dentro de las cosas que van a ver e informar, van a medir el espesor del tumor desde una de las capas de la piel que se llama granulosa. Se mide desde la capa granulosa hasta la parte más inferior del tejido tumoral, y eso es el espesor del tumor, que se le denomina espesor de Breslow, ya que este médico fue quien lo describió hace muchos años. En cuanto al valor del espesor, se ha visto que los tumores finos, que miden entre 0,8 milímetros y 1 milímetro, eso se denominan melanomas finos, se vio que ese tipo de tumores tienen un pronóstico muy bueno comparado con el de tumores de mayor espesor. Y a medida que aumenta el espesor, disminuye el pronóstico de sobrevida de los pacientes. Así que sí, realmente el espesor es el factor más importante. Otro de ellos es la ulceración de los tumores. Si el tumor está ulcerado, disminuye la sobrevida de los pacientes. Y hay muchos otros factores que se miden histológicamente, pero esos dos son los más relacionados con la sobrevida. ¿Cuál es la tasa de supervivencia del melanoma en estadios iniciales y cuál en las fases más avanzadas? Bien, como te mencionaba, un estadio inicial sería una lesión fina que no llegó a invadir capas profundas de la piel, es decir, una lesión menor de un milímetro de Breslow. Ese tipo de lesiones tienen un pronóstico muy bueno. En general se habla de aproximadamente un 95% de sobrevida a 5 años. En cambio, cuando ya el espesor es mayor, la lesión tiene mayor capacidad de invadir y de dar metástasis, de llegar a los ganglios regionales y posteriormente de dar metástasis a distancia.
en esos pacientes que tienen metástasis, ya sea en el sistema linfoganglionar o en el sistema hemático y en órganos a distancia, la sobrevida disminuye mucho. De acuerdo al tipo de metástasis, se habla de un 60 hasta un 10% de sobrevida en los que tienen metástasis a distancia. Es decir, que hay una gran diferencia en diagnosticar un melanoma cuando es fino y no dio metástasis, que cuando ya está avanzado y hay metástasis ganglionares o metástasis a distancia. ¿En qué se basa el tratamiento del melanoma? El tratamiento del melanoma se basa principalmente en el tratamiento quirúrgico. La extirpación de la lesión junto con un margen de piel sana alrededor de diámetros variables, es decir, de acuerdo al espesor de la lesión, se toman ciertos márgenes alrededor de piel sana. Eso se denomina margen de seguridad. Ese es el tratamiento quirúrgico en la lesión primaria. Posteriormente, y de acuerdo a las características que se observen en la histología de esa lesión primaria, puede estar indicado también el estudio y tratamiento de los ganglios regionales. Y ya si además hay compromiso de ganglios regionales, ya eso pasa a ser un melanoma metastásico, y en esos casos entra el trabajo del oncólogo, que va a indicar tratamientos distintos de quimioterapia, terapia dirigida a ciertas mutaciones moleculares que se han encontrado en el melanoma, y la denominada inmunoterapia. Esos son los tratamientos actuales del melanoma. ¿Existe correlación positiva entre raza y sexo? Sí. Con respecto a las razas, tiene relación en cuanto a que las razas que tienen pieles más claras, los de origen caucásico, son los que tienen mayor riesgo. Es decir, la gente que tiene la piel blanca, ojos celestes, rubios o pelirrojos, que cuando se exponen al sol se ponen colorados y no se broncean, o se broncean con mucha dificultad, ese tipo de pieles y ese tipo de razas que tienen esas pieles van a ser los que tienen mayor propensión a tener melanoma. A diferencia de las razas amerindias, afroamericanas, donde vamos a ver otro tipo de pieles más oscuras que tienen de por sí mayor protección frente a la radiación ultravioleta, y eso hace que tengan menor incidencia de melanoma. Y cuando esas razas de pieles oscuras hacen melanoma en zonas sacrales, como las palmas y las plantas. Es una particularidad de esas razas. Con respecto al sexo que me habías preguntado, sí, hay también una relación, porque se vio que el melanoma es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres. Las mujeres tienen cierta protección, digamos, en cuanto a por tener el sexo femenino. O sea, que los hombres estamos más expuestos. Sí. Decime, ¿qué caminos, o permitime usar una metáfora, qué caminos usa el melanoma para diseminarse? Los caminos son las vías de diseminación. Básicamente, se dice que el melanoma es muy prolijo en cuanto a que se disemina primero por vía linfática. Y posteriormente, es decir, después de haber hecho esa estación de primera diseminación en la vía linfática, es decir, hacia los ganglios linfáticos, después de eso puede hacer metástasis por vía hemática, por vía sanguínea, a órganos a distancia, pulmones, cerebro, cualquier localización puede tener de metástasis. Te pido si hacemos un pequeño corte. Bueno, encantada. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos.
son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Carla, cuando nos bronceamos, el daño está hecho. Cuando nos exponemos nuevamente, ¿el daño se reedita? Se reedita. La pregunta es si se... La pregunta está en dos partes. A ver. La primera de ellas es si cuando nos bronceamos producimos un daño. Sí. Y si cuando nos volvemos a exponer, este daño se reedita. Cuando nos bronceamos estamos produciendo un daño en la piel porque el efecto de la radiación ultravioleta sobre nuestras células es captado como una agresión. Y esa agresión... nuestras células de la piel tratan de defendernos contra esa agresión formando pigmento. Es decir, que cuando estamos pigmentándonos porque estamos expuestos al sol, en realidad, por parte de nuestra piel, es un grito de la piel pidiendo ayuda, se dice. Es decir, la piel está reaccionando contra la radiación ultravioleta, formando un pigmento, intentando protegerse. Lo que pasa es que generalmente ese mecanismo no es suficiente, o bien estamos demasiado tiempo expuestos y al final, aunque el mecanismo fuera suficiente, termina siendo insuficiente porque la cantidad de radiaciones que recibimos son muchas. Y entonces, finalmente, se genera un daño. ¿Cuál es el daño? El daño va a ser a nivel del núcleo de las células, que se llaman queratinocitos y melanocitos, todas las células que están en la epidermis. Esas células van a recibir la radiación y las radiaciones van a causar mutaciones que están bien identificadas. Es decir, hay unas mutaciones que son causadas por la radiación ultravioleta que se detectan, que se llaman dímeros de timina o dímeros de pirimidinas, y ese tipo de mutaciones son bien características de la radiación ultravioleta. Entonces, si yo después dejo esa exposición, lo que va a pasar es que al mismo tiempo que se generó un daño, va a haber un intento del organismo también de reparar ese daño. Y empiezan a actuar unas enzimas que reparan los daños causados por las exposiciones a las radiaciones ultravioletas. Son enzimas reparadoras del ADN. Eso es un delicado equilibrio. Digamos, hay una reparación, hay un daño y una reparación, pero no siempre puede ser totalmente efectivo. Hay células que ya quedaron irreversiblemente dañadas que se van a destruir, también sufren apoptosis, es decir, van a la muerte celular, porque el cuerpo las identifica como células potencialmente malignas y hacen un mecanismo de eliminación. Pero algunas seguramente van a quedar dañadas, no están tan dañadas como para ser eliminadas, pero tienen algún daño y cuando nos volvemos a exponer podemos generar otras mutaciones que se suman a las anteriores y ahí es donde empieza a formarse un tumor. Las exposiciones a la radiación solar sin cuidado, ¿es el único factor para el desarrollo del melanoma? No, pero es muy importante, digamos, es el factor más importante. Es el preponderante. El preponderante, exactamente. ¿Y qué otros tenemos? Tenemos además... antes de que me contés qué otros tenemos, me ibas a explicar por qué es el preponderante. Es el preponderante porque es el que podemos prevenir. Es el factor en el cual nosotros podemos, tomando ciertas actitudes, adquiriendo ciertos hábitos, podemos prevenirlo y podemos manejarlo. Los demás, muchos no los podemos manejar. Sabemos que están, pero no podemos tener mucha influencia en ellos. En cambio, en lo que es la exposición solar, sí. Por eso es el más importante de todos.
Que el melanoma tiene relación con la radiación ultravioleta, eso está claramente demostrado. Aunque hay melanomas también en zonas no tan fotoexpuestas en el cuerpo, pero la mayoría tiene relación directa con el sol, con diferentes tipos de exposiciones solares, algunos melanomas con exposición crónica, otros con la exposición intermitente, pero todos tienen que ver con el sol. Y todo ese tipo de exposiciones nosotros podemos regularlas y manejarlas como para que los pacientes tengan menos riesgo de desarrollar el cáncer. Con respecto a otros factores, como hablábamos antes, un factor es la raza y el tipo de piel que tenemos, eso no podemos controlarlo. Otro factor es la influencia genética de tener antecedentes familiares de melanoma. Hay otros carcinógenos también importantes que están muy relacionados con la exposición a la radiación ultravioleta. Por ejemplo, en la exposición a camas solares, que también son carcinógenos. Es casi redundante preguntarte esto, ¿no? Pero justamente te iba a requerir o a solicitar tu opinión en cuanto al uso de camas solares, bronceadores o aceleradores del bronceado. Si son recomendables o no. No son recomendables porque te exponen a una cantidad de radiaciones ultravioletas A y B que son las mismas o mayores que las que estás expuesto cuando estás expuesto al sol. Y en una forma concentrada y muy, muy abrupta que pueden generar daños irreparables en tu piel, igual que el sol, que la exposición solar. Está determinado que las camas solares generan cáncer de piel. Se ha visto que en algunos países hubo como una eclosión de casos de cáncer de piel en mujeres jóvenes. Por ejemplo, en países de gente con piel muy clara, como en Suiza, por ejemplo, donde las pacientes, por querer estar más bronceadas o tener otro color de piel distinto al dado naturalmente, se exponían mucho a las radiaciones ultravioletas en la adolescencia, en etapas tempranas de la vida, y eso generó un aumento de los casos de cáncer de piel por debajo de los 35 años en forma muy importante. Es decir, que esto ya está certificado, está catalogado como carcinógeno por la Organización Mundial de la Salud y de hecho está prohibido en algunos países. No en nuestro país, pero sí en nuestro país está regulado lo que es exposición en menores de 18 años, que está prohibida. Y con respecto a lo que es aceleradores del bronceado y autobronceantes, por ejemplo, lo que sean aceleradores del bronceado hay que manejarlos con ciertas precauciones porque uno puede generar tal vez mayor pigmentación porque tienen beta-carotenos o sustancias digamos, que estimulan que se formen más pigmentos en la piel. No son melanina, pero son pigmentos parecidos. Eso en sí no es malo, pero puede darle a uno la falsa sensación de que al estar bronceado está más protegido y exponerse como si esa protección tuviera realmente una significancia y nos fuera a proteger del cáncer de piel, y no nos protege. Entonces, ahí puede ser medio engañoso y confuso. Lo mismo los autobronceantes, pero digamos, no es que sean sustancias malas ni carcinógenas. Los autobronceantes están permitidos y se pueden utilizar, y de hecho son una buena alternativa para los pacientes que quieren tener un tono bronceado en la piel sin exponerse al sol. Pero asolearse es saludable, ¿o me equivoco? Asolearse. Los viejos médicos recomendaban a las mamás que el chico tomara sol. Sí, sí, siempre se habla de esto en relación sobre todo a lo que es la síntesis de vitamina D. Va mucho por ahí la recomendación de asolearse. Ahí tenemos un tema porque las cantidades de luz ultravioleta que deberíamos recibir para poder sintetizar vitamina D por el sol son unas cantidades importantes. Hay que ponerse al sol un tiempo largo y en horas de sol muy fuerte al mediodía. Entre las 12 y la 1 de la tarde. Terminamos hecho unos tomates. Entonces, claro. Entonces, ese sol sería muy dañino y muy, muy perjudicial y podría generar cáncer de piel. Entonces, no está bueno exponerse en esas cantidades. Hoy por hoy, para las personas que tienen esa predisposición a tener déficit de vitamina D, se puede reponer
Se puede medir en sangre y reponer por vía oral con unas ampollas bebibles. Es muy fácil hacer ese tratamiento y realmente se trata de que no se estimule al por no lo hay menos, muchos alimentos que contengan vitamina D, ¿verdad? Hay algunos que vienen fortificados con vitamina D, algunos lácteos, después algunos aceites, los aceites de pescado, el salmón. Esos son alimentos que contienen vitamina D. Es decir, también la cantidad de vitamina D que tenemos que ingerir, si es por, digamos, por la dieta, también es difícil de alcanzar en cantidades suficientes. Pero los que tienen, como te decía, los que llegan a tener a tener predisposición para tener osteopenia o osteoporosis, por ejemplo, las mujeres posmenopáusicas, en general lo que se hace es medir el déficit eventual y tratarlo. Y bueno, y no es necesario exponerse a grandes cantidades de sol, como si nosotros quisiéramos suplir todo ese déficit de vitamina D poniéndonos al sol. Digo que convendrás conmigo que el sistema inmunológico no reconoce el ataque a las células tumorales, pero ¿podría reconocer las proteínas alteradas? Sí. Este es uno de los mecanismos del organismo de la defensa antitumoral. Es decir, el sistema inmunológico tiene dos grandes objetivos, la defensa antimicrobiana y la defensa antitumoral. Dentro de las bases que tiene el sistema inmunológico para reconocer células tumorales está el reconocimiento de partículas en la superficie de esas células tumorales, que son partículas anormales, que no las tienen las células a las que está acostumbrado el sistema inmune, que son las células normales. Cuando ve esas células que expresan proteínas diferentes, es un signo de alarma y allí va el sistema inmunológico a ver y hacer el reconocimiento y eventualmente el ataque también de esas células tumorales. Lamentablemente, las células tumorales tienen mecanismos también de defensa o de evitativos del sistema inmunológico, y uno de los mecanismos es esconder esas moléculas por las cuales serían reconocidas. Así que la verdad que este mecanismo es un tema medio intrincado y complejo. Es decir, hay una parte del sistema inmunológico que reconoce a las células tumorales, pero las células tumorales también saben esconderlas y entonces no las pueden reconocer. Una metáfora que se usa con frecuencia es que las células tumorales están dormidas, que algo las despierta y que algo puede volver a adormecerlas. ¿Es un mito? Yo creo que a la luz de los conocimientos actuales y de los tratamientos actuales, hablando específicamente de cáncer de piel, no es un mito. Porque, por ejemplo, bueno, hablábamos, células tumorales que están dormidas y que algo las despierta. Por ejemplo, teníamos una célula que estaba más o menos dañada por el sol, seguimos exponiéndonos al sol, la despertamos. Se generó una célula tumoral maligna que empieza a proliferar. Viene el sistema inmunológico en condiciones normales y lo ataca y trata de controlarlo. Y tal vez no puede controlarlo del todo, gana el tumor y se produce el melanoma o el tumor en crecimiento. Ahora, hay tratamientos actuales que estimulan al sistema inmunológico para que sea mucho más potente contra los tumores. ¿En qué consisten esos tratamientos? Esos tratamientos son unos tratamientos que son anticuerpos monoclonales que bloquean unas moléculas que están en la superficie de las células inmunes, de las células de la inmunidad, de las células presentadoras de antígeno y de los linfocitos. Y al bloquear esas moléculas, una se llama CTLA4, la otra se llama PD1, al bloquearlas esas moléculas se produce una liberación en forma masiva de la respuesta inmune. Y esa respuesta inmune exagerada va a atacar a los tumores con mayor intensidad. En eso consiste, eso se llama o se denomina inmunoterapia. Decime, Carla, ¿qué es el epigenoma? Sí, el epigenoma es el mapeo de las
los cambios epigenéticos que ocurren en el genoma humano. El genoma humano, además de tener una secuencia de nucleótidos, digamos, cada gen tiene una secuencia de nucleótidos característica, pero además se vio que, además de eso, que sería como la estructura básica de los genes, también hay algunos cambios que son cambios químicos en las moléculas del ADN que tienen que ver con metilaciones en algunos de estos ácidos nucleicos y eso provoca, digamos, expresión o no expresión de algunos genes. Eso es el epigenoma, es decir, que hay, no solo tenemos el genoma estructural, es decir, la cadena de ácidos nucleicos que forman el ADN, sino que también tenemos esos cambios químicos que se llaman metilaciones que modifican el funcionamiento de estos genes, porque uno puede tener el gen, pero si ese gen no se expresa es como si no estuviese. Este epigenoma puede modificarse o cambiar por la radiación solar, pero ¿me lo contestás después del corte? Bueno. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Carla, antes del corte te preguntaba si este epigenoma podía modificarse por la radiación solar. Sí, el epigenoma es algo que todavía está bastante en estudio, es un concepto reciente el del epigenoma. Sin embargo, se ve que estos cambios epigenéticos están muy influenciados por el ambiente al que estamos expuestos. Tiene que ver con la alimentación, con el consumo de algunas sustancias, con el consumo de tabaco, con el consumo de alcohol y también con la radiación ultravioleta. No podría decirte un cambio específico en un gen específico, pero sí se sabe que hay mucha relación con la exposición ambiental. Al inicio de nuestra charla, yo refería en tu presentación de que íbamos a hablar de la campaña nacional de prevención del cáncer de piel. ¿Cómo se organiza la campaña 2018? Bueno, esta campaña es la número 25 de la campaña de prevención del cáncer de piel. Se realiza en la Sociedad Argentina de Dermatología con la colaboración de múltiples instituciones públicas y privadas que colaboran prestando sus días de atención, que son generalmente días de atención gratuita, y que se hace esta convocatoria a nivel de medios de comunicación, de televisión, radios. Lo que se hace en esta campaña es, por un lado, se trata de informar y concientizar al público en general sobre la posibilidad y la existencia del cáncer de piel, cómo poder identificarlo, algunas precauciones que se pueden tomar para prevenirlo,
Todas estas cosas tienen que ver con la información. Además, tiene un pilar en la parte asistencial. Ahí es donde involucra a los distintos centros dermatológicos públicos y privados que prestan sus días de atención gratuitos durante una semana, que es el tiempo de duración de la campaña, y allí reciben pacientes que, alertados por los medios de comunicación que les traen información sobre la campaña, llegan a estos lugares y lo que se hace es revisarlos, es una revisación completa de la piel y las mucosas, para ver si se pueden detectar lesiones no previstas por el paciente, y además se junta información que es a través de una ficha, que los pacientes, una ficha muy simple que se completa en el momento. Los pacientes dan cierta información sobre, por ejemplo, si tienen antecedentes de cáncer de piel, personales o familiares, cómo se cuidan del sol, si se cuidan o no se cuidan, si han ido otras veces a la campaña, bueno, diferentes datos que después se suman y se junta toda esa información y se hacen datos estadísticos que nos sirven para un poco saber cómo están las cosas y cómo potencialmente pueden mejorarse en las próximas campañas también. Carla, te propongo que nos cuentes cuándo se va a llevar a cabo la campaña, si hay centros médicos adherentes en las distintas provincias y qué población cubre. Lugares de atención va a haber en todo el país, siempre los hay. Aproximadamente está cubierto el 92% de la superficie territorial, sí, por centros, diferentes centros de atención que se adhieren a la campaña. Así que la cobertura es muy amplia. Por decirte una cifra aproximada, en la campaña del 2016, que es la última que tenemos los datos, fueron más o menos 8.000 pacientes atendidos en la campaña. Sobre eso también te quería, muy importante. Sobre eso también te quería preguntar, ¿qué población es la que cubre, no? Si bien manifestaste que más del 90% del territorio del país va a estar cubierto, por otro lado, ¿cuál es la población que cubre la campaña? La población va, digamos, la campaña va orientada hacia la población general, porque cualquier persona de cualquier tipo de piel y cualquier edad puede tener melanoma, como estuvimos hablando, algunos con más frecuencia, otros con menos frecuencia, pero va dirigida a la población general. Ahora, hay dos grupos donde se hace mayor hincapié y tiene que ver esto en la parte más en lo que es educación. Tiene que ver con la edad pediátrica, los chicos escolares y los deportistas. Porque se vio que uno de los factores de riesgo para tener melanoma es la quemadura solar por debajo de los 15 años. Y eso debe evitarse y debe educarse a los chicos para que nunca lleguen a tener ese tipo de exposiciones tan fuertes como para causarles una quemadura. Entonces, sobre los chicos se trabaja mucho. esto también tiene que ver con digamos, el trabajo a nivel de actividades escolares, revistas. Hay una revista que se llama Intercole, donde se promociona la campaña y se educa sobre el cáncer de piel. Y también el tema de los deportistas, porque los deportistas son dentro de los que más están expuestos a la radiación ultravioleta. Así que también en ellos se tratan de inculcar, en esos dos grupos se tratan de inculcar hábitos saludables con respecto a la exposición solar, es decir, la utilización de protector solar, el evitar los horarios donde el sol incide en forma más fuerte y es más agresivo con respecto a la posible generación de cáncer de piel. Y en los chicos también es muy importante porque se calcula que el 80% de las radiaciones solares que recibimos, las recibimos en la infancia. Después ya en la etapa adulta tenemos menos exposición, pero en la infancia y hasta los 18 años recibimos el 80% de las radiaciones que después acumulamos. Sobre cáncer de piel, los buscadores devuelven mucho material. Y lo paradójico es que las imágenes, no todas, muestran personas expuestas al sol y muy bronceadas. Te hago una pregunta sobre publicidad para que me la devuelvas o me la respondas desde la medicina. ¿Qué es lo que una campaña sobre este tema no debe tener? Sí, lo importante es transmitir información clara.
Lo que no tenemos que hacer es, por un lado, no tenemos que asustar a la gente, porque a veces cuando uno habla de estas enfermedades y hablando de buscadores que vos me nombrabas, si vos buscás la enfermedad melanoma, seguramente te van vas a encontrarte con casos de melanoma muy avanzados, muy agresivos, muy floridos, que por ahí asustan a la persona. Después esa persona es como que se genera un mecanismo de que no quiere tener eso y tampoco quiere que se lo detecten, y entonces tal vez pueda tener un efecto negativo en cuanto a nuestro objetivo, que es educar, abrir la información a los pacientes para que se cuiden de no tener esas lesiones. Entonces, digamos, lo que es información que no debe figurar es información que asuste. Existen casos de melanoma muy agresivos y esos son los que queremos prevenir. Pero justamente nuestro objetivo no es asustar a la gente, sino, tratar de que vengan a la consulta y eventualmente, si fuese que el paciente tiene un tipo de lesión de ese estilo, melanoma u otro tipo de cáncer de piel, que también hay mucho, detectarlo a tiempo y no llegar a esas fases agresivas. Otra cosa que no debemos hacer es confundir a la gente cuando hablamos de la protección solar. Es decir, tiene que quedar claro que un protector solar 15, por ejemplo, no es un protector suficiente. Que los horarios de exposición solar, hay horarios que son peores, pero que toda la exposición en cualquier horario puede causar cáncer de piel. Es nociva. Es nociva. Digamos, hay algunos temas que nosotros tratamos siempre de dejar bien en claro para no transmitir información errónea. Efectuamos un distingo entre la campaña y el Congreso. Sí. Hablamos de la Campaña Nacional de Prevención de Cáncer de Piel. Contanos ahora sobre el Congreso. Sí, el Congreso al que se hacía mención recién, que me habías preguntado, es el Congreso Nacional de Dermatología. No es un congreso en el cual se tratan temas de dermatología en general. El cáncer de piel también está incluido, pero es un congreso que toca temas diversos dentro de la dermatología. Y a diferencia de la campaña, que es en noviembre, el congreso es en agosto. El congreso es en agosto, sí. Y va variando la provincia donde se hace. Ha habido congresos en Tucumán, en Córdoba, y este año es en Rosario. Para finalizar, Carla, te pido que nos digas aquello que resulta más importante que recordemos. El cáncer de piel es el cáncer más frecuente en el ser humano. Nosotros estuvimos hablando en particular de melanoma, pero hay otros dos tipos de cáncer de piel que es muy importante también tener en cuenta y que en realidad son más frecuentes que el melanoma. Lo que pasa es que no causan tanto impacto porque no producen tanta mortalidad. Pero hay dos tipos de cáncer de piel, además del melanoma, que son muy frecuentes, que son el carcinoma vasocelular y el espinocelular. Al igual que el melanoma, también tienen mucha relación con la exposición a la luz ultravioleta, a los rayos solares, y cuando nos estamos cuidando para no tener melanoma, también nos estamos cuidando para no tener esos otros tipos de cáncer de piel. Los cuidados de la piel deben incluir, además de el uso de protector solar, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, tiene que ver también con tratar de no estar expuesto al sol, es decir, buscar la sombra ya sea de alguna construcción, un edificio, o la sombra de un árbol. Natural, sí. La sombra natural. Artificial o natural. Exactamente. Y por otro lado, también cuidarse, como hablábamos antes, con los horarios de exposición. El sol entre las 11 de la mañana y las 16 horas es muy, muy dañino y hay que evitar la exposición en esos horarios. Por debajo de las 11 o arriba de las 16 horas, exponernos con protección. ¿Qué factor de protección es el sugerido actualmente? El de 30 o más. Porque la exposición con un factor menor podría hacer que si nos ponemos un poco menos de cantidad de lo suficiente, que habitualmente nos ponemos menos protector de lo que deberíamos ponernos, entonces si con 1,30, si hacemos eso,
lamentablemente es lo más frecuente en la práctica diaria, cotidiana, uno se pone protector de una forma a veces irregular o en cantidad insuficiente, pero con un protector 30 nos estamos asegurando cierto grado de protección que nos protege contra el cáncer de piel. En cambio, si el protector es menor de 30, además del mal uso que solemos hacer, ya la protección es casi nula. Insuficiente. Así que, bueno, eso es, digamos, con respecto al protector. La cantidad de protector que deberíamos ponernos, para que te des una idea, son 11 cucharadas de té en todo el cuerpo. Es decir, es una cantidad importante. Y generalmente uno mismo a veces le pasa, bueno, nosotros como dermatólogos y hablando del tema, de este tema, los que estamos en el tema, lo tenemos más en cuenta. Pero la verdad es que a todos nos pasa que solemos ponernos menos de esa cantidad. Además, hay que aplicarlo antes de exponerse. Aproximadamente se recomiendan 20 minutos antes, como para que se absorba mejor y que no se salga después con la ropa que nos pongamos arriba. Y además de lo que es protección, sombra y horarios, también tenemos la protección física de la ropa que podamos tener cuando estemos expuestos al sol. La ropa, como las remeras que tienen mangas largas o las camisolas en las mujeres, los sombreros que tienen que tener ala ancha, se recomienda que tengan 7 centímetros de ancho el ala de los sombreros, la protección con anteojos, con protección ultravioleta, que sean certificados, todos esos son, digamos, accesorios en la protección, pero que no son menos importantes. Y en cuanto a la alimentación, ¿hay algo que podamos señalar? En cuanto a la alimentación, no hay nada demostrado. O sea, siempre que hablamos de cáncer y prevención de cáncer y de daño solar también, empiezan a aparecer los antioxidantes. Digamos, todos los alimentos que puedan tener algún efecto antioxidante pueden tener algún beneficio. Pero son beneficios potenciales, difíciles de demostrar. Algunas vitaminas se vio que tienen algún efecto sobre la disminución de la generación de cáncer de piel, pero la verdad es que no es algo así como para el público en general, digamos, no es como para hablarlo en una campaña. Hay algunas cosas que están viéndose, pero no es algo masivo. Carla, gracias, espero que hayas estado cómoda. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de difundir la campaña nacional de prevención del cáncer de piel. Y gracias a todos los que colaboran con esta campaña. A vos también gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo.